olvídate de esa. Integral de 0 a 3 de integral de 0 a 1 de x cuadrado partido 1 más y cuadrado. Vamos a ver. Esta también es fácil porque aquí tengo que integrar con respecto a x y yo la veo así. Yo veo que 1 partido 1 más y cuadrado es una constante y tengo x cuadrado aquí. Entonces, como esto es una constante, me queda 1 partido 1 más y cuadrado por x cubo partido 3. De 0 a 1. Y esto es de 0 a 3. Diferencial de y. Sustituyo el 1 en 0. Me da 0 y sustituyo el 1, me queda la integral de 0 a 3 de 1 partido 1 más y cuadrado, todo por 3. ¿Vale? Está bien, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo? He sustituido 1, queda un tercio, y 0 queda 0. Y ahora yo puedo sacar el 3 de aquí. Me queda un tercio por la integral de 0 a 3 de 1 partido, 1 más y cuadrado, diferencial de y. Y ahora tú tienes que saber cuál es la integral de 1 más y cuadrado. Ahí está. Arco tangente de 0 a 3. Tienes que tener cuidado al sustituir esto. Tienes que tener cuidado al sustituir porque tienes que tener la calculadora en radianes, ¿vale? No en grado. Si la tiene en grado, mal.